tengo 28 años y estoy en el mundo de Harry Potter desde el 2004, desde los 15. Es un deporte complicado, o sea, es complicado de explicar, fácil de jugar. Son dos equipos, mixtos obligatoriamente, son 7 jugadores por equipo. En un equipo tiene que haber un guardián, 3 cazadores, 2 golpeadores y un buscador. Bueno, el Quidditch en Argentina empezó más o menos alrededor del año 2004-2005 de la mano de un grupo de chicos que tienen el Círculo de Lectores de Harry Potter, más conocido como CHP. Ellos lo que hacían era jugarlo de una manera muy precaria, muy rudimentaria incluso, porque ellos la cancha era diferente, la forma de jugar era distinta. Fue evolucionando, más o menos entre 2007 y 2008, lograron acoplarse a las reglas de Estados Unidos. El primer equipo de Quidditch que se arma oficialmente en Argentina fue Wind Wizards. Todos éramos estudiantes, todos trabajábamos, todos teníamos un montón de líos. Decidimos juntarnos una vez por semana. Cuando ya el equipo ya era más, habían conseguido 10, 12 personas, me abrí, me fui con los chicos de la federación. Con la federación tratamos de impulsar un poco lo que es el Quidditch en general, tratamos de darle como una especie de empujón. Pero era muy difícil. En el año 2014 se disuelve la Federación Argentina de Quidditch y forman la asociación, también a pulmón. El hecho de bajar un deporte que está sacado de una novela literaria o de una ficción siempre es muy difícil. Esto surgió en el 2005 en Estados Unidos y un chaboncito que no tenía ganas de hacer un deporte en una escuela lo propuso, le dijeron, bueno, fíjate qué reglas podés hacer. Y lo empezó a hacer. Yo lo que quiero es eso, invitarlos a que se sumen.